sulle insegne del cavallino Lattante. Ultima curva per Michael Schumacher, campione del mondo 2001, e con lui è campione del mondo anche la Ferrari. Esplode la gioia e il tifo, tutti in piedi ad applaudire. Michael Schumacher campione, Rubens Barrichello secondo. El final de una era se reconoce por pequeños indicios. Hechos casi imperceptibles que erosionan hasta el edificio más sólido. Al final de la temporada 2004, el dominio de Ferrari parece incontestable. La pareja Schumacher-Barrichello arrasa. 15 son los triunfos del alemán, 8 dobletes, 14 las vueltas más rápidas, 262 puntos y, por supuesto, los títulos de constructores y pilotos. Empieza el 2005 y la casa de Maranello sigue con la etiqueta de equipo favorito, con su líder Schumacher, su gran segundo Barrichello y un equipo de ingenieros y mecánicos muy compenetrado. Todo hace prever una temporada de color rojo. Durante 5 años, el equipo del caballito ha sido como una muralla que ha roto todos los sueños y las esperanzas de los rivales. Aunque a veces, los cimientos más sólidos pueden resquebrajarse. Las primeras grietas se perciben entre las líneas de las nuevas reglas. Las novedades importantes de la temporada son 3. Una rebaja importante de la carga aerodinámica. La obligatoriedad de la duración de los motores a 2 fines de semana de competición. Y la eliminación del cambio de neumáticos en carrera. El mismo día de la presentación del nuevo Ferrari, el presidente Luca de Montezemolo da a entender que esta última regla puede crear problemas a la pareja Ferrari-Bridgestone. Abbiamo delle scarpe. Le scarpe sono importantissime in questo campionato. Pensate che con le stesse gomme si fanno le qualifiche e si fanno la gara rispetto a un passato in cui le gomme si cambiavano ogni 10, 15, 20 giri. El trabajo de la fábrica japonesa se revelará inútil. Un único triunfo en toda la temporada, en Indianápolis, con solo 6 coches en la salida. Compitieron los que llevaban neumáticos Bridgestone. Michelin se había retirado ya que sus neumáticos no se adaptaban a la alta velocidad que se alcanzaba en el famoso óvalo. Regrettably, the Michelin teams could not participate in the race. We've got to look at the safety of our drivers. Antes de llegar a esta única y discutida victoria del 2005, hay que volver atrás y analizar todos los problemas de Ferrari, que empezaron el 6 de marzo en Australia. Allí, tras un Fisichella hábil y afortunado, Ferrari camufla sus defectos gracias a la carrera de Rubens Barrichello, segundo, y hasta capaz de atacar al líder de la prueba si no hubiera sido por un problema en los frenos. En cambio, la carrera de Michael Schumacher deja muchas dudas en Maranello. El 7 veces campeón del mundo cambia el motor después de unas calificaciones poco afortunadas y luego se queda en medio del pelotón casi sin reaccionar. Al final, en el intento de defenderse de un ataque de Nick Heidfeld, choca contra el rival provocando la retirada de ambos. El F2004, aunque modificado, no ofrece garantías y hay que aguardar hasta el 8 de mayo, día del debut del nuevo F2005 en el Gran Premio de España de Montmeló. Schumacher es stato grandissimo, ma ha vinto sempre con una macchina che andava molto bene, con la migliore Ferrari di sempre e con delle gomme Bridgestone che sono sempre state superiori in certe occasioni, nelle occasioni chiave della carriera di Schumacher, alle Michelin che avevano gli avversari di Schumacher. Quien comienza bien la temporada es Giancarlo Fisichella. Que acaba de reencontrarse con Flavio Briatore y que tiene una calidad muy contrastada en la Fórmula 1. En todos los equipos donde ha estado, siempre ha sido más rápido que su compañero de escudería. Hábil en Australia, Fisichella se muestra decepcionante y con poca fortuna en las 3 carreras siguientes, donde se retirará por un accidente, un problema de motor y una sanción. Nace entonces la rivalidad entre los 2 talentos que pelean por la herencia de Michael Schumacher, Kimi Raikkonen y Fernando Alonso.
Kimi Raikkonen es el hombre de hielo. Ice on the Rocks. El finlandés llega a la Fórmula 1 en el 2001, con 21 años, directamente desde la Fórmula Renault, y gracias a un permiso hecho a su medida. Quien descubrió todo su talento y lo fichó fue el suizo Peter Sauber. En el 2002, Raikkonen ya está con McLaren, donde llega por primera vez al podio, tercero en Francia. Tendrá que esperar una temporada más para conquistar su primera victoria en el Gran Premio de Malasia, donde se convertirá en protagonista del Mundial y luchará por el título con Schumacher hasta el final. Un triunfo y tres podios en el 2004, y también muchas batallas con un coche que tiene un montón de problemas, sobre todo en el motor. Finlandés aparece el otro gran talento, Fernando Alonso. Un piloto asturiano que en poco tiempo quema etapas en Fórmula 1, donde hace su debut con Minardi cuando todavía no tiene 20 años. Ho avuto la fortuna di mettere Fernando Alonso per la prima volta su una Fórmula 1. E organizzammo una gara, una prova a Jerez. Ovviamente quando si fa un test così, che cosa succede la mattina della prova? Che diluvia. Provarono in sequenza piloti che avevano molto più esperienza di lui anche in macchine con certa potenza, poi montò solo lui e al secondo giro cacciò 4 secondi, mi pare di ricordare, al miglior tempo dei carri che avevamo provato prima. Andò a staccare in fondo al rettilineo talmente lontano che io mi presi paura, mi attaccai alla radio e gli dissi rientra immediatamente ai box. E dicevo, ma cosa stai facendo? Ti abbiamo detto di andare per gradi. Ma sei scemo al primo giro, hai 20 giri per imparare la macchina, cosa ti salti in testa di andare a prendere dei rischi di questo tipo? Rischi? Ma io non sto prendendo nessun rischio, io sono assolutamente tranquillo nel mio. A quel punto ci guardammo in faccia e diciamo, oh, vai fuori, vediamo cosa succede. E nel momento che dici questo a un pilota, in genere i tempi non scendono più, perché sono già impiccati così. Invece lui calò il famoso ultimo secondo. E fu una sensazione che faccio fatica a trasmettere. Avevamo capito che vi era un grandissimo campione. Non so se me lo potete concedere, libidine pure. Rápidamente se aprecian sus extraordinarias condiciones. Empujado por la pasión de su padre, José Luis, Fernando fue descubierto muy joven por el cazatalentos José Luis Echevarri. Yo sigo pensando que Fernando hace lo que hizo toda la vida. Yo lo veo pilotar un Fórmula 1, pilota igual que cuando pilotaba en CAR, tiene las mismas secuencias de pilotaje, pilota siempre con una sensación de brusquedad que para nada lo es, porque es efectivo y es muy rápido. Pero no hay un momento determinado, quizá cuando tiene 14, 13, 14 años, 15 años, que ya empezamos a movernos a nivel internacional en la élite del mundo del CAR, y tú estás viendo que cada carrera él siempre está allí con los de cabeza, que nosotros llevábamos un CAR, una máquina que no era vencedora, era una máquina, bueno, pues para poder estar por la mitad. Él siempre decía que la Fórmula 1 era aburrida, que las carreras entretenidas eran las de CAR y cosas donde él es todo más humano, más cercano, tienes más trato con toda tu gente, con tus rivales, compartes todo en un circuito, hasta el bocadillo, compartes con tu rival que luego te vas a jugar la carrera dentro de 10 minutos. La Fórmula 1 es un mundo completamente contrario al carácter y a la forma de ser de Fernando, que es la educación que tiene, ¿no? Por eso no lo lleva bien. Es en el 2003, en Malasia, en la temporada del debut con Renault, después de un año como probador, donde llega su primera pole position. Alonso se convierte en el piloto más joven de la historia en lograrlo. El primer triunfo llegaría en unos meses, 24 de agosto del 2003, Hungría, circuito de Hungaroring. Fernando Alonso gana y hasta dobla a Schumacher. Es el ganador más joven de todos los tiempos.
Con 22 años y 27 días, arrebata el récord a Troy Truman, que había ganado en Estados Unidos en el circuito de Indianápolis en 1952 con 22 años y 80 días. Fernando oggi ha fatto una gara senza una sbavatura fantastica. Sul podio mi ha detto che era anche troppo facile e in più di questo la macchina gliel'ha permesso di fare. Credo che è andato tutto molto bene, vincere con un team di due anni, bambino così, vincere col giovane, più giovane pilota che ha mai vinto una gara, credo che sia fantastico. I'm 22 years old and I have my first victory in the pocket, so I hope a long career here in Formula 1 with more victories. Fue en el 2004, un año complicado para Renault, cuando el español supo conseguir una segunda plaza en Francia y tres terceras posiciones en Australia, Alemania y Hungría, demostrando su extraordinaria calidad y su estilo inconfundible. Alonso ha la grande cualidad de sbagliare pochísimo. Es uno que en pista sa dove mettere sempre le ruote, riesce a leggere la gara molto spesso meglio di tanti altri. L'abbiamo visto in tante battaglie ravvicinate proprio con Schumacher, come a Imola nel 2005, aveva alle spalle una Ferrari decisamente più veloce. Lui non si è scomposto e Schumacher è rimasto dietro. El duelo tan deseado entre Alonso y Raikkonen en la temporada 2005 se complica enseguida para el finlandés. Alonso acaba tercero en Australia y gana en Malasia, Bahrein y San Marino, mientras que Raikkonen solo consigue una tercera y octava posición, 36 puntos contra 7. Lo del finés es para echarse a llorar. La pole position de Imola le había permitido dominar la competición durante 9 vueltas, pero su McLaren le traicionó una vez más. Las pocas veces que el coche anglo-alemán no tiene problemas, Raikkonen vuela. En España, ante 120.000 espectadores que aclaman enfervorizados a Fernando, Kimi sale en pole position y conduce la carrera desde la primera hasta la última vuelta. Alonso llega segundo. Su ventaja se reduce, pero 44 puntos frente a 17 siguen siendo un abismo. I'm a very bad loser, and for days after Imola, I had pain. It was really a tough race to lose, and the best emotion of all is that I can wake up tomorrow morning along with all the other people in the team who have similar levels of pain and say, okay, we've done it. And it'll put us in the best possible frame of mind for Monte Carlo. Monte Carlo, 22 de mayo de 2005. A pesar de todo, Raikkonen no se ha rendido, y más aún después de la pole conseguida justo por delante de Alonso. El finlandés vuela otra vez, y Fernando tiene que dejar pasar a los dos Williams BMW. Detrás, Michael Schumacher, sí, todavía existe, se deja ver porque en la última vuelta adelanta a su compañero de equipo Barrichello, arrebatándole la sexta posición. Y todo por un solo punto en la clasificación mundial. Barrichello se sube por las paredes. I'm very happy, I think so. And then this is just the same race. You get 10 points from this race, but it's a special place, and everybody looks you maybe slightly different way when you win in Monaco. And it's for sure we will have a good party today. Ahora la diferencia entre Alonso y Raikkonen es solamente de 22 puntos. Muchos, pero un nuevo triunfo del finlandés, unido a un mal día de Fernando, podría dar más emoción al campeonato. De mayo de 2005, Gran Premio de Europa.
Después del triunfo en Monte Carlo, Raikkonen cree más que nunca en sus posibilidades. Su salida es buena y mantiene la cabeza de la carrera durante 30 vueltas. En la 33, con los neumáticos desgastados, se sale de pista. Aún así vuelve a la primera posición, pero su coche tiene problemas. Alonso lo persigue, y cuando solo falta una vuelta, la diferencia entre los dos es de un solo segundo. El McLaren tiene que aguantar. Pero no puede, se rompe. Raikkonen sale de pista a 300 por hora. Y Fernando gana el Gran Premio. ¿Se acaba así la historia? Nada de eso. En Canadá, Alonso demuestra que también es humano y puede fallar. Los dos Renault salen desde la segunda fila, pero pronto adelantan. Fernando es el más rápido, y su compañero delante de él hace tapón y permite acercarse a los McLaren. El asturiano, en una increíble reacción llena de coraje y de clase, se coloca primero. Pero en la vuelta 36 comete un error y choca contra la pared. Que te acusa de que no reconoces los errores. Como ves, la entrevista es tranquila. Muy bien. me cuesta reconocerlos. Y bueno, pues lo mismo que con los periodistas. Al fondo de un error, yo solo sé lo que ha pasado. Y normalmente pues hay mucho más detrás de un error. Por ejemplo, este año en Canadá, cuando me salí, pues no me salí por salirme. Había muchas cosas que pasaron en la carrera que yo solo escucho en la radio y que solo yo siento en el coche y que nadie puede saber. ¿Cuál ha sido la última vez que has llorado por algo? ¿Canadá? ¿Lloraste? No. Sí, siempre que no acabo una carrera. Raikkonen gana y otra vez se coloca a 22 puntos de Fernando. En Indianápolis, sin la participación de los coches con neumáticos Michelin, Schumacher gana una de las carreras más negras de la Fórmula 1.
Pero su victoria no influye en la clasificación mundial. Despite all of Michelin's efforts to find a solution with the Speedway, with the FIA and the Bridgestone runners, the selfishness of some has been the cost of the majority. And you know, that's why the fans are showing their disgust by throwing stuff on the track, and I'm very sorry for them. Have a nice day. Ferrari is a fantastic race. Maybe it's winning today. Make sure show me first, but I can't say. You want to bet? En Francia todo vuelve a la normalidad. Alonso en primera fila. Raikkonen con problemas en las calificaciones. El finlandés realiza una remontada fantástica hasta la segunda posición, pero Alonso es inalcanzable y conquista su gran premio número 5. La normalidad continúa en Silverstone. Otro motor Mercedes que se rompe en las calificaciones, con Raikkonen que baja desde la segunda a la duodécima plaza. Gana Montoya por delante de Alonso. Raikkonen es tercero, pero en la clasificación mundial se encuentra a 26 puntos de Fernando. El desastre para Raikkonen se completa en Hockenheim. Pole y vuelta rápida para el finlandés. A mitad de la carrera, de repente, se avería la rueda posterior derecha. Alonso gana y llega a 86 puntos. Raikkonen se queda a 51. 36 puntos de ventaja son muchos, pero Fernando sabe que tendrá que sufrir todavía, porque su coche no es el más rápido. For the next coming races, obviously we have to improve our car, our package, if we want to beat them, because at the moment they are a little bit quicker than us. But again, the races is 70 laps, not 30, and we finish the races. El McLaren no es fiable, pero si llega hasta el final, casi siempre gana. A pesar de su desventaja, Raikkonen no parece resignado. En Hungría y Turquía, el McLaren no le traiciona. Gana dos veces y se coloca a 23 puntos de Alonso. Tres carreras seguidas sin tener problemas serían demasiadas para McLaren. Y cómo no, en Monza, Raikkonen consigue la pole. Pero es penalizado 10 posiciones por haber cambiado el motor. Su remontada es furiosa hasta la vuelta 28. Cuando tiene que entrar en boxes porque su rueda posterior izquierda está pinchada. Vuelve a la competición en la misma posición en la que había empezado, el undécimo. Al final es cuarto, con Alonso segundo detrás de Montoya. En Bélgica, el 11 de septiembre, Alonso se puede convertir en el campeón del mundo. Pero gana Raikkonen y el piloto asturiano tiene que conformarse con la segunda posición. Fernando ha desaprovechado su primer match point y ahora dos semanas de tensión le separan del próximo Gran Premio. Sao Paulo, 25 de septiembre, Gran Premio de Brasil. Con solo subir al podio, aunque Raikkonen gane, Fernando Alonso se convertirá en campeón del mundo dos carreras antes del final de la temporada. El español sale en pole position.
Intenta controlar la carrera, pero pronto lo adelantan los dos McLaren. Montoya conduce delante de Raikkonen con la esperanza de que Fernando no aguante la presión. No será así. El español demuestra su madurez y su extraordinaria clase. Acaba tercero y es el nuevo campeón del mundo. Alonso cierra el 2005 con 7 triunfos y 6 poles. It's a very emotional day for me. I came from country with no tradition in Formula One. You know, I fight alone basically because I had not any help from anybody. Ha subido al podio 15 veces en 19 grandes premios. I arrived in Formula One thanks to the results in the previous categories and thanks to my sponsors. We are the champions! We are the champions! Absolutely mega drive, mate. Come on! Emoción también para Briatore, que después del doblete con Schumacher, gana esta nueva apuesta y además triunfa también en el Mundial de Constructores. Yo me he comprado un pilota fatto, formato, perché è facile quando c'è il libretto degli assegni fare gli assegni. L'importante invece, secondo me, è avere la soddisfazione di inventarti la star, di trovare la star. E Fernando è stata la seconda scommessa riuscita, per cui sono, comunque vada, sono contentissimo. Es el momento de la fiesta para el más joven campeón del mundo de la historia. Para Fernando Alonso, la vuelta a su Oviedo natal, el 22 de octubre, es una jornada inenarrable. Asturias se vuelca con su ídolo. En 2006, Alonso quiere repetir. Lo tiene que hacer. Sabe que para su definitiva consagración necesita un segundo título. En diciembre del 2005, cuando todavía faltan unos meses para el inicio de la temporada, una noticia bomba estalla en la Fórmula 1. Fernando Alonso, el vigente campeón del mundo, anuncia que al final del 2006 abandonará Renault, la escudería que lo ha consagrado y que ha dominado el último campeonato. En el 2007, conducirá un McLaren, que no gana el título desde 1999. El español acomete un desafío incierto y muy atractivo. De momento, le aguarda una temporada en Renault como enemigo en casa. Así lo deja entrever el director de equipo Flavio Briatore, frío ante la noticia del traspaso de su piloto a la competencia. Obviously, the people recognize me on the street and in the restaurants, everywhere. So, it becomes a little bit difficult to have some privacy. But you know, it's nice also the support that I receive from them, and it's okay. Alonso no solo dice adiós a Renault. Un poco harto del continuo acoso de los paparazzi, se compra una casa en Suiza, donde quiere trasladarse con toda su familia. La prensa del corazón no le deja en paz tras conocerse la noticia de su noviazgo con la cantante Raquel del Rosario. Él es una persona que dice lo que piensa y eso muchas veces no cae bien en la gente. Y siempre en su búsqueda de ganar, pues a veces es ácido o es crítico con lo que le sucede cuando la gente, el público dice, ¿cómo este señor puede quejarse si es multimillonario, es joven, es guapo, es etcétera, etcétera, ¿no? Mejor un sitio tranquilo donde encontrar la paz, a un kilómetro del refugio de Michael Schumacher. El nuevo campeón del mundo
todavía no sabe que la temporada 2006 le tendrá atado al piloto alemán hasta la última carrera. Desierto de Bahrein. 12 de marzo de 2006. Todo está listo para el nuevo Mundial de Fórmula 1. Alonso se presenta con el número 1 y esta será su última temporada con Renault. Se prevén problemas y hay quien cree que la escudería favorecerá a su compañero Fisichella. La motivación y el hambre de triunfos están en el ADN de Alonso, que no parece sufrir con la situación. En el desierto dominan los Ferrari de Michael Schumacher y Felipe Massa. El alemán está en la pole y cerca de él Massa. Alonso es tercero. Si quiere ganar en Bahrein, tiene que sacar lo mejor de sí mismo. Due Ferrari in prima fila. Si spengono le luci, scattano le vetture con Massa alle spalle di Michael Schumacher, subito aggressivo. Empieza la carrera y Schumacher se va rápidamente. Alonso aprieta a Massa. El brasileño sufre la presión y en la curva número 4 el español conquista la segunda posición. A partir de ahora el reto es entre el campeón del mundo vigente frente al del pasado. Schumacher conduce a gran ritmo, demostrando que después de un año complicado, Ferrari ha vuelto. En la vuelta 36, Michael vuelve a boxes para el segundo pit stop. El trabajo de los mecánicos, como siempre, es perfecto. 8 segundos y 7 décimas para defenderse del ataque de Renault. Alonso se queda en la pista unas vueltas más. Antes de la parada de Schumacher, su desventaja era de pocas décimas. Fernando corre a tope para jugárselo todo en el pit stop. El momento clave llega en la vuelta 39. Alonso vuelve a boxes. Schumi viaja a toda velocidad. En el box de Renault, el pit stop dura pocos segundos. El campeón del mundo sale como un cohete, vuelve a la pista y se encuentra al lado de Schumacher. Es una lucha codo con codo. Épica. Alonso aguanta con coraje y llega a la meta primero con un segundo de ventaja sobre Schumacher. One lap more today in the right moment would have been enough, but you know the typical saying, it doesn't really matter afterwards. Creo que hoy Fernando supera en programación, en audiencia, en interés de la gente a prácticamente ningún deportista español. Y para la Fórmula 1, simplemente Fernando inventa la Fórmula 1 para España. España entera enloquece con su ídolo. Fantástico Alonso, titulan los periódicos que ponen el acento sobre la gran lección que Fernando ha dado a Michael. Alonso no pide más, solo quiere luchar cara a cara con el alemán. Sabe perfectamente que si pretende ser el nuevo rey de la velocidad, tiene que ganar este duelo. Todo rueda bien. En los primeros 3 circuitos consigue 28 puntos con 2 victorias y un segundo puesto. En Imola, el 23 de abril, tiene que rendirse a Schumacher, más lento pero más hábil que él en la táctica. En cualquier caso, Fernando es segundo y confirma su fantástica regularidad. 3 semanas después, en Barcelona, Fernando quiere ganar ante su entregada afición, algo que todavía no ha logrado. El 14 de mayo, todo está preparado para la fiesta. En las gradas hay 130.000 aficionados coreando el nombre de Alonso. El
Campeón del mundo en pole position, domina la carrera sin problemas desde el principio hasta el final. Schumacher lucha y consigue la segunda plaza delante de Fisichella. Fantástico. Es el delirio. Después de su primera e inolvidable victoria en España, el 28 de mayo llega la gloria para Fernando en Monte Carlo, en el circuito más rico en historia y encanto de la Fórmula 1. Alonso y Renault siguen imparables. Probably the most important wins in my career, one in Spain in front of my supporters and one in Monaco in the special track for everybody. So I think it's a fantastic feeling winning in those places. Alonso y Renault consiguen 6 triunfos y 84 puntos de los 90 disponibles. Schumacher, a pesar de sus éxitos en Imola y en Nürburgring, está lejos, a 25 puntos. El campeonato parece definido. Solo hay que esperar el día que Fernando Alonso conquistará oficialmente su segundo título. El único que no se rinde y que sigue luchando y apretando el acelerador es Michael Schumacher, que persigue una misión imposible. Ganar al joven campeón para demostrar que el rey sigue siendo él. La reconquista de Ferrari empieza en Estados Unidos, a principios del verano. Nadie puede prever que a partir de ese momento los coches italianos crecerán hasta el punto de asustar a Alonso y Renault. El 2 de julio se compite en Indianápolis. En la salida pasa de todo. Massa supera a Schumacher. Alonso adelanta a Fisichella. Al fondo del pelotón, Montoya choca contra su compañero Raikkonen, que a su vez arrastra al BMW de Heidfeld, que sale por los aires. Es la confusión general. 7 coches se ven involucrados en el accidente. Entra en la pista el safety car. Cuando se vuelve a la pista, el Gran Premio de los Estados Unidos se convierte en un triunfo para Schumacher. Alonso sufre, le superan Fisichella y Trulli, y acabará aquí. La decepción de Indianápolis es solo un episodio para olvidar cuanto antes, o empieza a sonar la alarma en Renault. Para saberlo, hay que esperar las próximas carreras. De momento, entre Alonso y Schumacher, solo hay 19 puntos de diferencia. El caluroso verano del 2006 es testigo de que Ferrari ha devuelto el interés al campeonato del mundo. El 16 de julio, Schumacher no decepciona en Magny-Cours, en casa de Renault. En la víspera del Gran Premio de Hockenheim, el alemán se encuentra en un gran momento. El 29 de julio, el día de las calificaciones para el Gran Premio de Alemania, Alonso cumple 25 años. Es un cumpleaños amargo, a pesar del pastel y el champán en el box. Solo consigue el séptimo mejor tiempo y la tercera fila en la parrilla a más de un segundo de la pole de Raikkonen. Schumacher obtiene el segundo mejor tiempo y la posibilidad de salir en primera fila. Empieza el Gran Premio y Alonso y Fisichella realizan un inicio de carrera digno de campeones. Mientras Schumacher se sitúa tranquilamente tras Raikkonen, los dos Renault están en cuarta y en quinta posición. Una alegría fugaz. En la curva número 6, Button adelanta a Alonso, molesto por el choque entre Ralf Schumacher y Coulthard. Schumacher coge la cabeza de la carrera delante de Massa y así seguirá hasta la meta. Alonso solo tiene que defenderse. Es un milagro si consigue acabar la carrera. En la vuelta 61, Alonso se sale de pista.
pero vuelve y consigue mantenerse hasta el final en quinta posición. Después de 3 victorias consecutivas, ahora Schumacher amenaza a Fernando. Solo 11 puntos separan a los dos campeones. The championship's back in our hands now. We win the last 6 races, we win the championship. Fantastic drive, well done. Alonso tiene que competir con Schumacher, que ya ha ganado 7 mundiales y está acostumbrado a este tipo de situaciones. El campeonato llega a Budapest, un circuito que tiene 14 curvas y donde adelantar es casi imposible. En Hungría se vive uno de los fines de semana más absurdos en toda la historia de la Fórmula 1. Hasta los entrenamientos libres regalan emociones. En una tarde sin aparentes problemas, Fernando empieza una verdadera pelea con Robert Dorbos, el probador holandés de Red Bull, que le estorba en la recta. ¿Qué hace Alonso? Amenazante, se pone al lado de Dorbos, le muestra el puño y le cierra hacia la derecha. El día negro de Alonso sigue cuando adelanta a Albers mientras los comisarios estaban mostrando las banderas amarillas. Vuelve al box como si nada hubiera pasado, pero los comisarios lo han visto todo y le penalizan con 2 segundos a descontar a los tiempos del sábado. Esto supone que en los entrenamientos oficiales Fernando no podrá ir más allá del 10º tiempo. La suerte de Alonso es que al día siguiente Schumacher le imita. A las 11:25 del sábado 5 de agosto, el motor del Bar Honda de Jenson Button se incendia. Los comisarios agitan las banderas rojas de prohibido adelantar. Michael ignora la señalización y adelanta al polaco Kubica y al mismo Fernando Alonso. Coming slowly, mate. Coming very gently. Michael Robert took two cars with red flag. One is me and one Kubica. Sorry, mate. Who did? Michael Schumacher overtook two cars. Kubica and now coming to the pit in front of us. I have quite a proportion in my own hands and I'm responsible to some degree for that myself. But then if you watch the pictures, you may understand why I have been doing what I did. Pictures are more explaining than I can do with words. El alemán no puede evitar la penalización en la parrilla de salida. En la salida, los dos rivales se encuentran en mitad del pelotón. Schumacher sale en la posición número 11. Alonso en la 15. La crónica del Gran Premio de Hungría está plagada de sorpresas. En la vuelta 25, Alonso va primero y dobla a Schumacher. En la 51, Alonso entra al box. Algo no funciona en el cambio de neumáticos, problemas técnicos. El campeón del mundo no sabe qué hacer. Aguanta 2 vueltas, pero debe rendirse. Está en caída libre. Schumacher vuela hacia el podio gracias a una táctica acertada con 2 paradas en box y no 3 como todos los demás. A unas vueltas del final, su Ferrari, que ya ha chocado un par de veces con Heidfeld, empieza a perder velocidad. El volante se ha roto, la carrera se acaba y en la cara de Alonso, la desesperación se transforma en sonrisa. No hay duda. En Budapest, el español ha tenido suerte. Ya son 4 las carreras que no gana. Fernando Alonso è un pilota che ha dimostrato di essere un fuoriclasse, secondo me con una corsa a capolavoro, che è quella di Istanbul in Turchia, dove è riuscito ad arrivare secondo, dietro, in mezzo alle 2 Ferrari, e per sua fortuna Massa davanti, Schumacher dietro, una Ferrari che era clamorosamente più veloce della sua Renault.
di un pilota molto potente, oltre alla velocità, oltre ai pochissimi errori. El ayuno sigue en el Gran Premio de Turquía, donde Alonso llega segundo entre el ganador Massa y Schumacher, retrasado por un problema en el box. En septiembre está programado el Gran Premio de Italia en el circuito de Monza. El numeroso público es lógicamente ferrarista y apoya con fuerza a su escudería, que es la gran favorita. Los coches italianos dominan las calificaciones mientras Alonso, sufriendo, consigue el quinto tiempo. Una vez más, el destino del campeonato depende de las decisiones de los jueces. Está claro para todos que en esta fase del Mundial, el reto entre Ferrari y Renault no se juega solo en los circuitos. La rivalidad entre los dos equipos continúa a golpes de polémica, acusaciones y espionajes cruzados. Es suficiente la afirmación de Felipe Massa, que acusa a Alonso de haberlo perjudicado en su vuelta rápida para que el español baje de la quinta a la décima posición en la parrilla de salida. I did my lap, no blocking anyone intentionally, and only because I love the sport. I love the fans coming here, a lot of them from Spain. I don't consider anymore Formula One like a sport. Para Fernando es un golpe durísimo. Renault se queja, pero no hay nada que hacer. La decisión es irrevocable. Pero derrotar a Alonso no es tan fácil. Fernando desahoga su rabia en la carrera con una salida fantástica. Lucha como un jabato, sin ningún miedo, y en dos vueltas su Renault es sexto, o sea, la posición que había conquistado antes de la sanción. Schumacher va primero y gana sin problemas justo el día en el que anuncia al mundo entero lo que ya todos sospechaban. Al final de la temporada dejará la Fórmula 1. At the end of this year, I've decided together with the team that I'm going to retire from racing. Michael Schumacher lascia. 7 titoli mondiali e tutti i record possibili e immaginabili abbattuti. Lascia ancora in splendida forma. E perché? Una Ferrari ai vertici gli consentirebbe di aggiungere qualche altro titolo. Però, intanto, già così il suo palmarès è difficilmente raggiungibile. Alonso está cerca del podio, pero en la vuelta 44, el motor de su coche estalla, privando al español de unos puntos fundamentales para el Mundial. Alonso no traga la penalización en Monza. Hay guerra abierta con el alemán. Ridevamo dal Tour de France perché qualcuno si dopava e dopo le hanno tolto il titolo. La Formula 1 è in peggio stato adesso. C'è tanta gente che vuole decidere il campionato in un altro modo, ma alla fine vinceranno gli onesti. Ferrari non contesta e prefiere centrarsi nell'ultimo tramo della temporada. In cualquier caso, se vive un mundial interessante e peleato, come non ocurría desde hacía años. Después del triunfo en China de Schumacher, el alemán y Alonso tienen los mismos puntos. Faltan dos carreras para el final. El equilibrio se mantiene y la pasión crece. Imposible hacer previsiones. El 8 de octubre se corre en Suzuka, el circuito más complicado del Mundial. El circuito donde se demuestra quiénes son los verdaderos campeones. En las calificaciones, Massa es más rápido que Schumacher y conquista la pole. El alemán es segundo, mucho mejor que Alonso, que saldrá en tercera fila. Esto es lo que importa en la lucha por el campeonato. Schumi sale con la ventaja de poder administrar la carrera.
Alonso, al contrario, está obligado a atacar en Japón. Y es exactamente lo que hace cuando se enciende el semáforo verde. Desde la salida es una furia. Aprieta hasta el límite. En la decimotercera vuelta, espera prepotente el otro Schumacher, Ralf, en el fondo de la recta. Fernando lo intenta todo para llegar a la segunda posición. Pero Schumacher está siempre allí, delante de todos, con una ventaja que después de los pit stop sigue dándole tranquilidad. A 17 vueltas del final, la historia del Mundial 2006 se cumple. Un humo inesperado, una larga e inexorable estela gris, sale del motor del Ferrari. Tras 6 años, Schumi rompe el motor. El mito de la fiabilidad de los coches rojos se rompe y con ella se van los sueños mundiales del alemán. Alonso pasa a comandar la carrera. Gana y después de Suzuka ya es virtualmente campeón del mundo. I had so many problems in the last couple of races. I lost one tire in Hungary, I lost one engine in Monza, and you know, sometimes I need to recover these unlucky moments. And for sure, when I saw the problem of Michael, I was in that point leading the race, and I just didn't believe what I was seeing, because also to see a mechanical problem from Ferrari car. It's not often that you see this problem, so it was second surprise, the biggest surprise of the race for sure. Well done, Fernando Alonso. El 22 de octubre, el Gran Premio de Brasil solo es una mera formalidad. Radio Michael ci ha sempre trasmesso una grande calma, cioè non una reazione emotiva da un pilota preso dallo sconforto, ma da un pilota che sapeva che ancora di più un evento di questo genere non l'avrebbe certo aiutato a raggiungere un sogno che in quel momento era diventato davvero quasi un qualche cosa di irraggiungibile. Segunda plaza en Sao Paulo, Fernando se confirma campeón del mundo. Thank you for all these years. Has been a pleasure for me work with you. Toda España se paraliza para admirar a su nuevo rey. La gente en España pensaba que la Fórmula 1 eran coches dando vueltas en un circuito y que no pasaba nada, ¿no?, en medio. Sabían que había un piloto que se llamaba Michael Schumacher, que era el que ganaba siempre. El Gran Premio de Brasil fue la cuarta emisión más vista. Y en España, cuando hay una carrera de Fórmula 1, el país se paraliza. No hay nadie en las calles, todo el mundo se reúne en sus casas o en los restaurantes, en los bares, para seguir en directo la retransmisión de la carrera de Fernando. Alonso puede decir con orgullo que ha derrotado de verdad a Schumacher, en pista y en igualdad de condiciones. Fernando, que tiene la misma garra y la misma sed insaciable de victorias, es el nuevo dueño de la Fórmula 1. Tras los triunfos en Benetton y con Flavio Briatore, Schumacher decidió devolver a Ferrari a su época dorada. Ahora que Schumi ha dejado la Fórmula 1, el nuevo reto de Fernando Alonso es volver a colocar en lo más alto a McLaren, que hace ya demasiados años que espera su momento. El español tendrá que tener muy en cuenta las renovadas ansias de victoria de Ferrari y los nuevos talentos.
Una nueva ola de pilotos se ha asomado con agresividad a la escena mundial, con un único objetivo: el título. Massa, Raikkonen, Button, Hamilton son solo algunos integrantes de la que se ha bautizado como la generación de los videojuegos.